la Arquidiócesis de San Antonio y CTSA lo invitan a acompañarnos para celebrar estos sagrados misterios, escuchar la palabra de Dios y participar de la comunión espiritual. Bienvenido a la Misa Diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor, que siempre nos perdona, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Ya llevamos una semana de esta cuaresma, de este año 2020. Vamos a pedirle al Señor primeramente que nos perdone nuestros pecados antes de celebrar estos sagrados misterios. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, una constante disposición a pensar con rectitud y a practicar el bien con mayor diligencia. Y puesto que no podemos existir sin ti, haz que vivamos como fieles discípulos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas. Protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo nadie más que a ti, Señor, y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. De todo corazón te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. De todo corazón te damos gracias, Señor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. De todo corazón te damos gracias, Señor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. De todo corazón te damos gracias, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti,
Señor, un corazón puro, y devuélveme tu salvación, que regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánto mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Completen la frase: pidan, busquen, toquen. Bueno, es unas frases completativas. Al que pide se le da. Decían antes, el que no llora, pues no le dan leche, ¿verdad? A la mamá. Si no pides, pues a Dios rogando y al mazo dando también. Hay muchas frases que van corroborando estas frases. La primera lectura que escuchamos del libro de Esther, la reina, en un momento difícil en que el enemigo trataba de destruir el pueblo de Israel. Ella, aún siendo reina, sin embargo, temía también por ella. Y hace una oración, le pide a Dios las palabras acertadas para poder dialogar con el rey e interceder por su pueblo. Pero antes se pone en oración. Y es el valor de la oración. Ahora en este tiempo de Cuaresma, también decimos el ayuno, la limosna, pero especialmente es un tiempo fuerte de oración. Tiempo de Cuaresma para vivir la oración profundamente. Y es un prototipo, más o menos, un modelo de oración. Ella le pide a Dios que le ayude en ese momento difícil. Es muy común que nosotros, en momentos difíciles, pues acudamos a Dios. Y eso es muy común. Aunque debiéramos hacerlo siempre, orar siempre. No solamente en momentos difíciles, no solamente en ratos, aunque sí de manera especial en momentos en que nos encontramos en conflictos o en dificultades. Pidan, dice Jesús. De hecho, la oración del Padre Nuestro es casi las peticiones que le pedimos al Señor. Tenemos la oración de los fieles siempre en la misa. Te rogamos, Señor, y pedimos. Pero también a la misma vez pedir, hay que también buscar, hay que tocar. También hay que dar. En el pedir está el recibir. Y en el recibir es recibe uno cuando uno también da. Y bueno, pues tenemos este ejemplo que Jesús hoy nos da. Y pone algunos ejemplos. Dice, si ustedes que son malos, dice, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará lo que necesitemos? En forma de broma, recuerdo cuando éramos seminaristas, a la hora del desayuno, pues había el pan, el bolillo. Pero cuando se quedaba para el otro día, y
ya no estaba blandito, ya estaba durito. Y nos acordamos del pasaje. Si acaso pedimos un pan, ¿nos darán una piedra? Pues aquí está la piedra. Pero es porque ya se había hecho duro el pan. Pero decía Osfer, por ahí que, pero decía un compañero, pero remójalo. A lo capirotado, a lo que sea. Pero bueno, parafraseando un poquito en forma de broma. Pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Así. Yo creo que nos da más de lo que necesitamos. Siempre. Y por eso debemos ser también otra forma de la oración, es el agradecimiento. Ser agradecidos. Y hay de esos tipos de forma de oración, la petición, el pedir perdón, la acción de gracias y también la alabanza. Son diferentes formas en las que podemos orar también y alabar a Dios. Pedid y se os darán, busquen y encontrarán. Hay hasta una página de internet, se llama encuentra.com, y antes de eso dice, el que busca, encuentra.com. Y ahorita, como dicen los muchachos, googlealo. O sea, ya todo se busca y casi todo encontramos. Ya hay hasta de más. Y también tocar. Jesús está a la puerta también. Si le abrimos, entra Jesús. Pero nosotros también tocar es también hacer algo, no esperar todo. No nomás pedir y pedir y pedir, sino también hacer algo. El tocar significa también que nosotros no esperemos todo y no hacer nada. Es lo que a veces llamamos el paternalismo. El papá lo da todo y el muchacho nomás recibe. Pero hay momentos en que tenemos que hacer también. Y es el tocar significa el hacer algo también. El Papa, comentando en este tiempo la cuaresma, y precisamente como hay el ayuno, pues no comer esto, no hacer esto, y pensamos que en tiempo de cuaresma es no. Podríamos ponerlo en positivo, mejor sí, no a comer, sino a hacer otras cosas. Hacer cosas buenas. Ayunar, pero dice, pues mejor del celular, de la televisión, hay que, no nomás de comida, hay que dejar ciertas cosas. Pero hacer cosas buenas, hacer cosas buenas. Hacer sacrificios, hacer obras de misericordia y sobre todo en qué podemos servir a nuestros hermanos. Al final del Evangelio de hoy dice, traten a los demás como quieran que los traten. En esto se resumen la ley y los profetas. Es una norma tan sencilla de tratar a los demás como quieras que te traten. Hay que ser amables con los demás para que los demás sean amables con nosotros. No digas malas palabras porque se te van a regresar. No golpees porque se te puede regresar. En cambio, si tú das, se te puede regresar. Si tú das cosas buenas, se pueden regresar. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toca y se abrirá. Podemos ponerlo en práctica en esta cuaresma para que el Señor nos ayude. Así es que no pidan coronavirus, mejor. Quiten el coronavirus, ahorita que está con esto, pues deseamos en ciertamente estas epidemias y todo esto, a veces es traumante y a veces la gente se asusta. Pero ¿por qué no nos asustamos del virus del pecado? ¿Por qué no vivir limpios? Hablamos de sanidad, de limpieza para no contagiarnos. Pues no hay que contagiarnos del pecado, que eso también es una enfermedad. Y de eso a veces no nos preocupamos. Pues ojalá que esto nos sirva también, así como nos preocupamos y nos alarmamos ante un coronavirus, pues hay otro virus que es más fuerte y que es el pecado, y ese también mata el alma. Ojalá vivamos limpios y en gracia para así no contaminarnos del pecado. Nos ponemos de pie. Confiando en la bondad y la misericordia del Señor, traigamos ante Él nuestras oraciones, ya que el Evangelio nos invita a pedir, pidamos por nuestras necesidades. Por los miembros de la Iglesia, para que el Señor aumente nuestra fe y confianza en Él, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan, para que el Señor les llene de la valentía que necesitan para servir mejor a los dirigen, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que se sienten solos o abandonados, para que el Señor sea su refugio y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por un aumento de las vocaciones en la Iglesia,
para que siga siendo dirigida por aquellos que están dedicados a la misión de Cristo. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por quienes están encarcelados y por sus familias, para que sientan la ternura, fortaleza y consuelo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han presidido en la fe, para que disfruten de la paz eterna en la presencia del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, con un corazón humilde te presentamos nuestras oraciones. Escúchelas y respóndelas de acuerdo a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que se nos convierta en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que se nos convierta en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Señor, contigo yo me acepto con el servicio que estamos celebrando. Lávame, Señor, mis culpas y que yo limpie de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos de quienes te invocan, y al tiempo en que recibes las ofrendas y súplicas de tu pueblo, convierte hacia ti nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Gustavo y su auxiliar Mike, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos ahora juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pues dicen que al estilo chinito, la paz sea con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no te puedo recibir en la sagrada comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén.
Oremos. Todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que este santo sacramento que nos has concedido recibir para afianzar nuestra conversión, nos sirva de remedio ahora y siempre, y descienda tu anhelada misericordia, Señor, sobre quienes te invocan, y concédeles con generosidad divina la gracia de saber lo que deben pedir para obtener lo que imploramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues como el Papa siempre dice, la importancia de la oración, que él siempre dice, y pidan por mí. Ah, pues ahora lo digo yo también, pidan por mí. Así pidamos todos unos por otros. Que el Señor sea siempre nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Crea en mí, corazón, corazón.